Es un gusto, es un placer que usted nos sintonice a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Le saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a este espacio de 30 minutos que dedica el canal parlamentario, la producción y dirección del canal parlamentario para conversar sobre temas de salud. Por eso nosotros nos llamamos Prevenir es Salud. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Saúl Cruz, médico general del Centro de Salud Francisco Morazán, Policlínico Sí, Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Con él vamos a estar conversando sobre qué son las enfermedades parasitarias. Muy fundamental para el inicio del año escolar, doctor, que los niños vayan desparasitados a clase. Importante. así es. Bueno, muchas gracias por habernos invitado una vez más a un programa muy importante como Prevenir es Salud. Sí, ahorita en estos tiempos que los niños empiezan a su año escolar, es muy importante tener algunas medidas para prevenir lo que son las enfermedades parasitarias. En sí, un parásito es un microorganismo que se alimenta de un huésped. En este caso, el huésped podría ser el ser humano, nosotros, podría ser los animales también, todo lo que provoque Tenga vida. las condiciones Sí. para que el microorganismo pueda sobrevivir y pueda replicarse, porque ese es el problema, que los parásitos tienen un nivel de replicación bastante rápido. Entonces, estos parásitos podrían entrar en nuestro organismo, ya sea por nuestra boca o por nuestra piel también. La piel. Es muy frecuente, por ejemplo, en niños que andan descalzo. O sea, descalzo porque, por ejemplo, están en el piso de la casa, pero andan sin chinela, sin zapatos. Es una forma muy rápida de transmisión. En el Sí, patio caminan descalzo también. así es. La forma más frecuente de transmisión que hemos tenido nosotros es ano boca. Por ejemplo, cuando los niños van al baño, no se lavan las manos. Generalmente los parásitos se encuentran en las heces fecales. Entonces, es ahí donde el parásito deposita los huevos y está contaminada, y entonces viene la replicación, ya sea del ano o la boca, o podría ser también en alimentos contaminados. En aguas contaminadas, hemos tenido muchos casos de que los niños tienen enfermedades parasitarias producto de que estuvieron bañándose en una piscina, y a lo mejor la piscina estaba contaminada con parásitos, ellos lo ingirieron y entonces a nivel intestinal se hace la replicación y comienza la sintomatología de enfermedades parasitarias, que principalmente es la diarrea. Bueno, es muy importante eso que usted dice. Hay todavía comunidades con estos 16 años que estuvimos de atraso con gobiernos neoliberales, y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad?, en llevar el servicio de agua potable y saneamiento a todos los municipios del país, pero todavía hay que ser realista, hay algunos municipios que todavía, y algunos lugares que hay pozos rurales. Ahí es un problema significativo. Entonces, doctor, si habla que el agua contaminada puede transmitir parásitos. Sí, acordémonos que la educación es continua y no el Ministerio de Salud lo que hace es garantizar que a través de la educación nosotros demos charlas a nuestros pacientes. Por ejemplo, a nivel del centro de salud se dan charlas a todos los pacientes crónicos, que llegan a todos los pacientes en el área de pediatría. Simultáneamente en las zonas rurales hay equipos médicos que están ya asignados a esa área y continuamente se están dando capacitaciones a todas las personas para prevenir este tipo de enfermedades que, como bien lo decís, son bastante, han disminuido mucho, han disminuido mucho. Hablemos de esas enfermedades, doctor, que pueden estar causando los parásitos. ¿Cuántas son? Me imagino que hay un sinnúmero, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de clasificaciones de parásitos. Así es. ¿Cuántos parásitos están como identificados por? Sí, los parásitos podrían clasificarse en los protozoarios, por ejemplo, que son las amebas, las amebiasis intestinales. Están los helmintos, que son las Ascaris lumbricoides, que normalmente lo conocemos como los gusanos. Y también tenemos la Tenia solium. La Tenia solium es uno de los parásitos
que entra a nuestro organismo. Todos los parásitos pueden entrar a nuestro organismo e infectar otros órganos, por ejemplo, hígado, por ejemplo, cerebro. Depende pues de la donde se vaya ubicando el parásito. Pero sí, hay varias enfermedades y estas enfermedades adoptan, hay varios parásitos y estos parásitos adoptan el nombre de la enfermedad. Por ejemplo, si el paciente tiene una ameba, podría tener una amebiasis intestinal, una entamoebistolítica, que son tipos de parásitos. Si el paciente tiene ascaris, tiene una ascariasis, y así van. Depende del tipo de parásito, se le adopta el nombre y el manejo pues ya está estipulado ya en la normativa. ¿Es normal sí que el ser humano conviva con algunos parásitos, doctor? Porque cuando uno se parasita, pues es para disminuir la cantidad. Pero es normal que la persona humana conviva con estos animalitos dentro del cuerpo. Nosotros a nivel intestinal tenemos una flora. Uh-huh. Una flora, pero nosotros la llamamos flora bacteriana, que es donde están los microorganismos que descomponen, ¿no? Por una parte nos protegen, pero por otra parte, cuando ya son externos, son microorganismos externos, entonces ellos lo localizan como un intruso, como un microorganismo que no lo conocen, entonces comienzan a atacarlo. Y ese proceso es donde, en lugar de protegernos, el que nos estaba protegiendo nos está afectando, uh-huh, y comienza a tener alteraciones en la mucosa intestinal, que como uh-huh te decía, el síntoma principal uh-huh es la diarrea. Y el dolor de estómago, obviamente. El dolor de estómago, hay aumento del gas intestinal, entonces uh-huh los pacientes lo exteriorizan como que se le está inflamado el estómago. Pero no, lo que se inflama no es exactamente el estómago, sino a nivel de los intestinos. Ya. Una barriga hinchada, que decimos popularmente. Generalmente miramos a los niños que tiene la barriga grande, entonces dice, él tiene parásitos. La gente pues ya lo localiza bastante bien. Pero lo importante es que nosotros ver de qué forma podemos prevenir esos parásitos que a cualquier persona nos puede dar, niños, adultos, ancianos. Ya, tengo entendido que también eso que usted dijo es muy importante, el exceso de gases. Una persona que está tirando aire es muy frecuente. Los cólicos se provocan por un trastorno intestinal. En este caso no solo tiene que ver la parte intestinal, tiene que ver la parte gastrointestinal. Aquí vamos a hablar de hígado, por ejemplo, los pacientes que tienen hígado graso, uh-huh, los pacientes que Porque tienen... puede confundirse, ¿eh? De repente estoy tirándome muchos gases y no necesariamente puede ser por los parásitos también. Así es. Es decir, los cólicos no es sinónimo de parásito. Tendría que valorar una causa integral. Como te decía, podría ser hígado graso, los pacientes que son operados de la vesícula. Uh-huh. Entonces, estos podrían tener problemas gastrointestinales y así provocar cólicos. ¿Las heces, doctor, pueden darnos una señal de que nosotros tenemos parásitos? El color, la forma, no sé. Sí, hay características, ya hablando de la diarrea, hay características que son la mucosidad de la diarrea, la consistencia, si es muy líquida, si solo es suave, si el color, la fetidez. Entonces uh-huh son algunas de las características. Nosotros lo que tenemos que hacer es una citología fecal para determinar primero el tipo de parásito, para poder iniciar el tratamiento y después ver el seguimiento del paciente. Doctor, si normalmente nosotros estamos expuestos, los seres humanos, a los parásitos, ya sea por lo que ingerimos, por el tacto, por la piel, obviamente si hay animales también estamos más expuestos. Por ejemplo, en los hogares donde hay perros, donde hay gatos, o sea, donde hay animales domésticos, el factor de riesgo aumenta. Y el tipo de parásitos también, porque no sé si realmente los parásitos de que tenemos nosotros los humanos son los mismos que puedan tener el perro o el gatito que tenemos como mascota. Así es. Como decía vos, entre mayor cantidad de animales en nuestra casa, mayor es el riesgo de tener enfermedades parasitarias. Recordemos que uno de los huéspedes es el animal. Uh-huh. Y no solo estamos hablando del perro, del gato, por la parte el chancho también. Del cerdo, por las heces contaminadas, sino también por las moscas. Uh-huh. Las moscas, recordemos que ellos son una forma de transmisión
de enfermedades porque ellos depositan esos huevos, ya sea en el pan, en la comida. Entonces ahí es donde no se dieron cuenta, dejaron la comida destapada y la mosca depositó los huevos y entonces ahí inicia el proceso de replicación parasitaria. Y después nosotros lo ingerimos tranquilamente y después iniciamos con los problemas de parásitos. ¿Cuánto es la cantidad que el ser humano puede tener parásitos, doctor, y que no les provoque síntomas? Como te decía, si son parásitos externos, inmediatamente que él entre a nuestro organismo, ya vamos a presentar síntomas, principalmente el dolor de estómago. ¿Ellos de qué se alimentan, doctor? ¿De lo que comemos, de la sangre? ¿Cuál es el modo de sobrevivencia de los parásitos en sus diferentes clasificaciones? Entonces, todos los parásitos, su forma de alimentación a nivel nutricional. Por eso es que las personas dicen que cuando lo miran delgado, ah, vos tenés parásitos. Ellos absorben toda la parte nutricional de la mucosa intestinal, porque cuando nosotros comemos, ese alimento lleva nutrientes, pero lleva un proceso, pasa por el estómago, un proceso de descomposición, llega a los intestinos y es a nivel intestinal donde comienza la absorción de nutrientes de ese alimento que vos te comiste. Entonces, ¿dónde está el parásito? En esa parte, en el intestino. Entonces, en lugar de vos nutrirte por lo que la mucosa está absorbiendo, el parásito está absorbiendo esos nutrientes y por cada vez que él absorbe nutrientes, se replica más, y entonces, y si vos no te das seguimiento, porque hay personas de que llegan con 4 o 5 días de diarrea, por ejemplo, que no he podido venir, o cualquier justificación, ya es más avanzado el proceso de enfermedad parasitaria. Entonces, voy a hacer la citología, cuando miré, tiene tanto por tanto de parásitos y es más difícil. ¿Es medible entonces? ¿Ustedes lo miden? ¿Tiene la cantidad? Lo que te dice es, por ejemplo, el nombre. Te dice el nombre del parásito y la consistencia, el color, la fetidez, todo eso en el examen, en la citología fecal, esos son los parámetros que te evalúan. De todos esos parásitos que usted me mencionó, ¿cuál es el que más se reproduce rápidamente, doctor? Bueno, todos se reproducen bastante rápido, pero entre los que más frecuentes que hemos tenido son las amebas, las amebiasis intestinales. Y las amebas son las que dan picazón en el ano, ¿verdad? Generalmente afecta bastante a los niños. Los niños, como yo, en su inocencia, ¿verdad?, sienten la picazón y buscan cómo rascarse. Y entonces cuando la abuelita o el padre de familia mira, no, tiene parásito. El síntoma más notable es ese, la picazón, ¿verdad? Podría tener, nosotros lo llamamos prurito anal, que es la picazón en el ano que la gente lo refiere. Pero sí podrían ser las amebas, pero también podría ser las áscaris, por ejemplo, las áscaris lombricoides, que son las lombrices. Muy poco hemos tenido casos ya en estos tiempos por lo mismo, por lo que te decía de la educación continua. Uh-huh. Aparte, nosotros integramos en la Jornada Nacional de Vacunación, incluimos la desparasitación simultánea igual forma se le indica vitaminas a los niños. Entonces, estamos constantemente en la unidad de salud desparasitando niños, adultos, y de esta forma puede garantizar que las personas se enfermen menos de parásitos. Vamos a hacer una pausa, doctor. Cuando regresemos, como usted dice, eso es muy importante. Yo creo que hay más educación de las personas de qué tipo de parasitantes puede usar, pero creo que hay una trilogía, no sé si llamarle así, de tipos de parasitantes que pueden acabar con todos los tipos de parásitos que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir el Saludo a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy contamos con la presencia del doctor Saúl Cruz. Él es médico general del Centro de Salud Francisco Morazán. Con él estamos conversando sobre qué son las enfermedades parasitarias. Doctor, muy importante, ya usted habló de la manera en que uno adquiere los parásitos.
Hablemos del tamaño. Es importante el tamaño, doctor, cuando puede haber repercusiones producto del aumento de parásitos en nuestro cuerpo. ¿El tamaño del parásito? Sí, sí. Sí, hay parásitos que son, solo se pueden observar para nivel microscópico. Son pequeños. Que son, sí, esos se replican, la forma de replicación es mucho más rápida, ya por el tamaño y por la localización. Es decir, que ellos llegan a nivel intestinal y se replican rápidamente. Ya los parásitos más grandes son los que nosotros podemos observar y son las Ascaris lumbricoides. Como te decía, ahora en Nicaragua se observaba muy poco, pero y esa es la forma de replicación. No significa que sea menos, sino que por el tamaño, entonces ellos provocan síntomas más rápido, entonces los pacientes acuden a la unidad de salud y se puede determinar el tipo de parásito y se inicia el tratamiento tempranamente. Muy importante la alimentación, los alimentos mal preparados también, el no lavarse la mano, pero hay alimentos, doctor, que son como, no sé si llamarle factores de riesgo, o que más predisponen a que nosotros tengamos parásitos. ¿Qué tipo de alimentos son más que predisponen al ser humano a parásitos? Sí, en este caso sería la forma de preparación de los alimentos. Sí, las carnes rojas podrían provocar parásitos, pero la forma de preparación. Por ejemplo, he visto o he escuchado algunas versiones de pacientes que dicen que ellos, para descongelar la carne, ellos ponen una pana, le ponen la carne y le ponen agua. Eso es un error, es un error, que porque con solo el cambio de temperatura brusco, eso provoca descomposición. La descomposición inicia la parte de las amebas intestinales. ¿Y eso habitualmente lo hace todo el mundo, doctor? ¿Sí? Muchas personas lo hacen. Muchas personas no lo hacen. Correcto. Y es una de las prácticas que al menos yo en mi unidad, pues yo trato Hay que recomendarle a la población. De recomendar a las personas que no hagan ese tipo de de prácticas, porque al final ellos pues se están enfermando de parásitos. ¿Cómo sería en todo caso para descongelar la carne y no usar el...? Tienen que dejarlo a temperatura ambiente. Por ejemplo, él mismo, si yo voy a cocinar al mediodía, yo lo saco desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana lo dejo ahí, ya cuando está descongelado ya se prepara y ya pues previene los parásitos. Muy importante. Pero si lo hace con esa forma de poner la carne con agua normal, y, claro, la gente lo hace para hacerlo más rápido. Más rápido. Pero sí es un factor de riesgo para las enfermedades parasitarias. Importante lo que dijo, doctor. Otras cosas las verduras, las frutas que nosotros compramos en los súperes. Muchas veces nosotros compramos en los súperes e inmediatamente lo introducimos a nuestra refrigeradora y no hacemos el proceso de lavado. Es muy importante, inmediatamente que llegamos a nuestra casa, lavar las frutas, lavar las verduras y principalmente las que vamos a hacer consumo inmediatamente para prevenir eso. Y el repollo, el brócoli, que son los tomates. Los tomates, así es, el repollo, que es una de las cosas que se descompone bastante rápido si lo dejas ahí. Y no sabemos cuánto tiempo han estado en el súper. Porque hay verduras que están 5 o 6 días ahí y ellos no la lavan, lógicamente. El que lo tiene que lavar es el que lo va a consumir. Entonces eso es saber lavar la fruta, saber lavar las verduras, tapar nuestros alimentos y principalmente el lavado de manos. Los lácteos, doctor, el queso es muy frecuente también que da parásito. El queso en el caso de la forma de almacenamiento. Por ejemplo, hay personas de que no lo refrigeran, lo dejan ahí, entonces el calor provoca que podría tener un proceso de descomposición. Bien. Y después los parásitos. Hablemos del muy importante lo que había dicho usted, que el MINSA en las jornadas de vacunación también promueve la desparasitación en la familia. Sí. Muy importante que si el niño se desparasita la mamá y el papá, los hermanos toditos. Así es, nosotros lo que hacemos es una desparasitación integral a toda la familia. Se le da el desparasitante al niño, pero también se le da a la mamá, al papá, a todas las personas que viven en la casa. Esto es como la vacunación de adulto, igual con esto de COVID. No, lo ideal es que toda la familia esté vacunada,
toda la familia esté desparasitada, porque es para que esté cubierta y no que uno ande transmitiendo a los demás y al final pues no se hace nada. ¿Cómo desparasitarse, doctor? Yo le decía, hay una trilogía, pero usted me dice que eso depende del tipo de parásito. Obviamente que para saber los tipos de parásitos el examen de ese es fundamental. Así es. Para saber qué tipo de parásito. ¿Cómo nosotros nos podemos desparasitar? ¿Qué tipo de parasitante podemos usar para tal parásito? Sí, en el caso de los antiparasitarios, ellos forman de la familia de los imidazoles, que es la metronidazol, albendazol, tinidazol, todo lo que son la familia de los imidazoles, y el desparasitante más común que nosotros usamos es el albendazol. La desparasitación debe ser cada 6 meses, es decir, cada 6 meses. Vos le preguntas a los adultos, ni se acuerdan la última vez que se desparasitaron. Ellos están más pendientes de los niños, pero los parásitos nos pueden afectar a todos, a niños y adultos. Entonces, el antiparasitario más común que nosotros usamos es el albendazol. Como forma desparasitante lo usamos en única dosis. Uh-huh. Y ya si encontramos un tipo de parásito, como una amebiasis, entonces ya el seguimiento es otro, ya el tratamiento es más por varios días. Pero si es para desparasitar, es única dosis con albendazol. ¿Y es suficientemente fuerte para matar a todos los diferentes tipos de parásitos? Así es. ¿Albendazol? Como le digo, depende de la frecuencia de la desparasitación. Si nosotros lo hacemos cada 6 meses. ¿Cada 6 meses? Pero si yo lo hago cada 5 años, cada 10 años, cada vez que me acuerdo. No vamos a usar, no nos va a hacer nada el albendazol. Y peor si tengo síntomas. Ajá. Lo mejor es hacerme una citología, un examen general de ese, para determinar el tipo de parásito y iniciar la cobertura completa para después cada 6 meses y evitar. Pues. Fundamental, si nos estamos desparasitando cada 6 meses con la albendazol, más que suficiente. Así ya. Es, más que suficiente para prevenir, o mejor dicho, evitar que crezcan los parásitos a nivel intestinal. Ya. ¿La trinidazol, doctor, es para parásitos más grandes, más fuertes? Sí, la trinidazol se ocupa ya para parásitos un poco más agresivos. Y para otro tipo de enfermedades también, pero sí, pero pues, para enfermedades más agresivas. Importante el lavado de manos, doctor, y la hervir bien las verduras. Todo esto es fundamental para evitar los parásitos en nuestro cuerpo. Sí. Le agradecemos, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Siempre lo esperamos para conversar sobre temas relacionados a su especialidad. Muchas gracias. Gracias también a ustedes, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde, usted nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde en la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.